de defensa, en otro también ante el clamor, ¿no?, la preocupación de la población, que justo cuando se comenzó a implementar ya la otra ola, el Estado dictó normas de restricción en tanto a los eventos públicos. Sin embargo, acá se utilizó para el día 26 de diciembre, si no me equivoco, los funcionarios actuales autorizaron primeramente la autorización para hacer baile y segundo, utilizar un bien del Estado. A cambio de nada, no se pagó ni siquiera un sol como alquiler. Solamente, no sé si habrá sido sin beneficio. Nosotros, con la ley de transparencia, hemos pedido todo el expediente, tanto a la municipalidad y tanto a la subprefecta provincial, ¿no?, la comprensión. Entonces, ahí nosotros hemos encontrado varias responsabilidades, los funcionarios, y nosotros, a través de una carta, le hemos enviado al alcalde, que también, que inicia las investigaciones, a través de la procuradora, para ver los responsables, quiénes han autorizado el uso del bien público, quiénes han autorizado también esa fecha para baño. Ahora, la procuradora nos ha contestado que este expediente ya lo pasó al secretario técnico, que es, creo que está el ingeniero Cueva, que está a cargo de la información disciplinaria. Ya, mire, lo ha ingresado ya el 10 de febrero, ya estamos prácticamente el 10 de abril, son dos meses, no tenemos respuesta. Yo hace un mes hablé con él y dijo que no tenía tiempo para hacerlo, abrir un proceso administrativo. Entonces, vamos nuevamente a reiterar cuál es su procedimiento que está ejecutando con esto, porque para mí esto es algo grave. Usar un bien del Estado, ¿no?, para no sabemos con qué fin, y sabemos que esto ha sido un fin de lucro por parte de algún promotor, ¿no? No ha sido ni siquiera ha habido un fin benéfico, ¿no?, como para decir no ha sido en beneficio de alguien, todavía podría justificarse. Y aún así, en plena pandemia, se han prácticamente vulnerado todas las restricciones que había dado el Estado, ¿no? Teníamos que evaluar la conducta de cada funcionario, ¿no? Disponer de un bien del Estado, prácticamente con qué fin. O de repente posiblemente ha habido algo bajo la mesa. ¿Por qué han autorizado? O sea, no entiendo cuál ha sido el móvil de querer autorizar un bien público. Y cuál ha sido también la necesidad de autorizar un baile en plena fecha que el Estado había restringido. Entonces, eso nos parece a nosotros un punto sospechoso. Entonces, por eso es más peor que se investigue y se sancione a los responsables.